Hello, hello, good evening. I mean, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Hi. Fine. Good afternoon. I am fine. I am fine. Come on, guys. Cheer up. Anímense. It's Thursday tomorrow. No class. Right. Okay. How are you, Kenya? I am fine. What about you? I'm doing great. Thanks for asking. Okay, guys, today we want to go straight to the point, okay? Vamos a ir directo al grano, okay? Because we have a lot to cover, many things to cover. What was the last topic? Where were we? Where were we? ¿Dónde estábamos? Possessives, right? Possessives. Possessive noun. Okay, give me an example. Quick. Ayer dijo the city of Marielos y con el positivo, los nombres positivos serían Marielos City. Marielos City. Good. Marielos City. I like Ernesto's green shirt. I like Ernesto's green shirt. Okay. Okay, I love Natalie's hair. I love Natalie's hair. Oh my God. Come on, Natalie. There you go. Okay. That's the way you use it. Great job. Very good. The apostrophe S. Okay. Her hair is beautiful. Okay. Ricardo's shirt. Ricardo's polo shirt is red, right? Mm-hmm. See, it's very simple. Questions? No, so it's your time. It's your time to say present or here, really quick. Jose Mario Hernandez Santos. Jose Mario Hernandez Santos. Not here, okay. Josué David Hernández Hernández. Karen Astrid Luna Portillo. Dijo que va a faltar ahora. Ok. Karen Stephanie Argueta Escobar. Karen Stephanie. No. Ok. Let me go here. Carla Beatriz López Mejía. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you. Katiana Maria Lopez Arteaga. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Okay. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia. Yes, I see you. Okay, thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Present. Excellent. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Excellent. Mario Ernesto Mejía Portillo. Mario Ernesto, thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Excellent. Meris Abigail Fuentes. Present. Thank you. Natalie Michelle Almendares Álvarez. I'm here. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Pame, okay. Good. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí Sánchez Barahona, no. Ricardo Albino Hernández Pérez. Thank you, I can see you, Ricardo. Say yes, here. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio.
Ricardo Ernesto, no, okay. Roxana Yamilet Zelaya. Roxana Yamilet Zelaya. Sarai Abigail Ruiz Hernandez. Present. Thank you. Sarai Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Olasco. Sonia Beatriz. No, remember to turn on your cameras. Thelma Stephanie del Cid Flores. Thelma Stephanie, yes, please turn on the camera. Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Present. Excellent. Okay, present. Guys. Thank you, Vanessa. So, let's move on. Teacher, no me mencionó. Es que sos el primero. No te habías conectado aún. Don't worry. Okay, so let's see. José Mario Hernández Santos. Thank you very much. Hey, buena conexión el día de hoy, José Mario. Good. So, guys, let's go with... Siempre, siempre. Your next topic. We have to talk about weather and seasons around the world. We're just gonna go through this really quick, okay? Weather and seasons. Look at the conversation, okay? I'll just go ahead and play it. Let me see how long is it. Hi, everyone. Anyone? Okay. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. Okay. I know. So take a look at the different seasons. And this is the way you use it. You say, it's spring. Listen, it's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm. It's warm. It's warm. It's very sunny. Sunny. What is that? It's warm. Hot. A little caluroso. Hot. Caluroso, right? Okay. It's very sunny. Soleado. Soleado. Muy soleado. Muy soleado. Okay. It's summer in Korea. It is summer in Korea. So spring. Verano. Verá, no, spring, invierno. Ah, invierno. Summer. Primavera. Lluvioso. Spring. Lluvioso. Right, spring in Brazil. Primavera in Brazil. Okay, it's summer in Korea. Summer. Verano. Verano, very good, in Korea. It's raining, it's hot. And humid. Caliente y húmedo. Excellent. Very good. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's cold. It's cool. It's cool. It's cloudy. And otoño está nublado y hace viento. Good. Very good. It's cool. It's cloudy and windy. What about cool, Ernesto? Fresh. It's cool, it's fresh, okay? Now in Russia, repeat, Russia. 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 So it's winter in Russia. Russia. Huh? It's winter in Russia. Russia. Winter in Russia. Ah. It is Russia. Okay, it's snowing. It's snowing. It's snowing. It's snowing. It's very cold. It's very cold. It's very cold. Now keep an eye on this, guys. You say it's spring. Repeat. It's spring. It's spring. Spring. It's spring. Summer. It's summer. It's snowing. It's snowing. It's snowing. So what are the seasons of the year? What are the seasons? You have spring, spring, summer, fall, winter. The winter. Winter. What are the seasons in El Salvador? What are the seasons? Summer and summer. Summer. Summer and summer and summer. No. It's brown.
Spring or winter? Spring. It's spring. Spring? What do you think about spring? Let's say summer and winter, right? Summer, yeah. And winter. Okay, so repeat. Just summer and winter. Just summer just and winter. Summer and winter. Yeah, summer and winter. Yeah, just summer and winter. So now let's take a look at this conversation. I wonder if you can see it. It says, two people, right? Oh, no. What's the matter? Okay, listen. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, one more time. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, I need two volunteers, really quick, two volunteers. Yeah, me. Excellent, Nathaly, one more. Me. Excellent, Laura Carolina, okay. Nathaly and Laura Carolina, ready? One, two, three, action. Oh no. Oh. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm. And I'm not wearing my boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Hey, good girls. Very good. Okay, hey, listen, repeat. Matter. Matter. So what's the matter? What's the matter? Hey, what's the matter? Okay, what's be careful. The matter? Be careful with the intonation. Cuidado con la entonación, okay? What's the matter? Pues no muy pesado, okay? What's the matter? Repeat, gloves. What's the matter? Gloves. Look at this, gloves. Gloves. Good. Repeat. Coat. 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 You're not wearing your, let's see, you're wearing your coat. Repeat. You're wearing your coat. You're wearing your coat. You're wearing your coat. Repeat. Boots. 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 Okay, very good. Empujar la punta de la lengua contra los dientes superiores para hacer una T al final. Boot. Boot. Luego soplas. Boots. 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 Es como decir bootes y le quitas la E. Right. Boots. Boots. There you go. Perfect. Boots. Okay, thank you. One more. Two more volunteers. Two more volunteers. I'm here. Excellent, Ernesto. One more. Me. Jose Mario. Ernesto and Jose Mario. Okay, two guys. Good. Ready? One, oh, two, no. Three, go. Oh, no. What the matter? I mean, it's very cold. Are you wearing your glove? No, they are home. Well, you're wearing your coat. By my coat is warm and you're not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you. Thanks. Okay, thanks. Good. Hey, listen, repeat, Ernesto. What's
What's the matter? What's the matter? Okay. Now let's see. Jose Mario. Jose Mario. It's snowing. Repeat. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Recomendación para Jose Mario y para todos. Abran la boca. Open your mouth. Open your mouth. Ahorita estás en una clase de inglés. Es lógico, después no vas a exagerar tu articulación cuando hables ya naturalmente. Pero ahorita recomendación, abrí toda la boca, ocupa toda la lengua, ¿ok? Exagera la pronunciación, ¿oí? It's snowing. It's snowing. Okay. It's very cold. And it's very cold. Okay, repeat. Gloves. Gloves. There you go. Good, Ernesto. Jose Mario, no se te olvidó el at. No, they're at home. No. Okay. No, they're at home. Me voy a decir, Ernesto, let's take a taxi. Let's take a taxi. Repeat. Let's take a taxi. Then you have thanks. Okay. Olvídate de aquel thanks. Hey, thanks. Decime. No. Thanks. Thanks. Repeat. Thanks. Thanks. Look. You say. Oh, sorry. You say. Thanks. And it's an E actually. Thanks. Like that. Thanks. 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 A ver, todos. Saquen la lengua un poquito y la soplan entre los dientes. Se hace una Z. Thanks. Bien, rápido. Cada vez que veas una TH, es una Z. A veces vas a soplar, a veces no vas a soplar. ¿Ok? So, for example, mira. The. No estoy soplando, sino que estoy poniendo la lengua entre los dientes. Digo the. ¿Ok? Repeat. The thorn. La espina. The thorn. Both of them. ¿Oí? Both of them. Both. 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 Both of them. Both of them. Both of them. Them. Both of them. Both of them. Okay. Ambos de ellos, ambos ellos. O sea, los dos. Both of them. Both of them. Okay, just to give you an example. So, practice the conversation. Watch the video again. Les hago una pregunta y sean honestos. ¿Quién sí vio los videos? ¿Quién sí vio el video ayer? I told you, right? Okay. Yo. ¿Sí lo viste? Okay. Very good. Sí, entonces, como tres veces. So we have to practice. Lo más que puedan. No se queden solo con lo de la and clase. And I'm not okay? wearing boots. Okay. Good. You can play this audio as many times as you want. Como dice José acá, play the audio as many times as you want. Okay. Let's move on. Let's go with some grammar. We have the present continuous statements. Okay, chicos, voy a, let me see here really quick. This is 3 minutes. Okay, so. Bien, le voy a poner en silencio a todos. Hay bastante feedback, bastante ruiditos por ahí, okay. Vamos a ver nuestro primer tiempo gramatical. Okay. ¿Ven todos la pantalla? Can you see it? Yes. Okay, so hasta ahora hemos aprendido a decir I am handsome, I am a doctor, she is a dentist, it is 10 o'clock, I think. No, we haven't talked about the time. Okay, it's okay.
It's okay. It's fine. I'm fine. Todo eso ya lo aprendiste, ¿ok? Con el verbo to be, a decir, describir, ¿ok? Lo que es o lo que está. Ahora, muchos de ustedes ya conocen esto, ¿okay? Y lo vamos a ver de manera súper fácil, ¿ok? So, lo que necesitas es un sujeto más el verbo to be. Vamos a hablar primero de oraciones positivas. Y desde aquí, ya puedes tú empezar a hacer una dieta diaria. Agarrar un verbo y una palabra. Pregunta, ¿les he enviado el listado de verbos? No, right? No. No. Ahorita no. Se los mando. Nomás terminen la clase, yo les envío dos listados de verbos y un ejemplo de cómo se hace una tarea, una dieta, según lo que yo me he inventado, ¿ok? Que sí funciona. Y eso solo funciona para adquirir estructura gramatical, ¿ok? Vas a agarrar cinco verbos todos los días, cinco palabras relacionadas a esos verbos, ¿ok? Y vas a empezar a ser positivo, negativo, pregunta. Adquirir la estructura gramatical de cualquier tiempo gramatical es tan fácil como repetir su estructura. Y solo hay tres formas. Positivo, negativo, pregunta. Esas son las básicas, ¿eh? Después verás preguntas abiertas, preguntas retóricas, ¿ok? Etcétera. Pero de momento lo básico que necesitas aprender es positivo, negativo, pregunta. ¿Ok? So, present continuous statements. No hemos visto ese tema, ¿verdad? No. Sí, porque dice conjunctions, entonces me quedo como, ah. Ok. Bien. El presente continuo ocurre right now. Ahorita. Y es donde tú ves los gerundios. The gerunds, ok. I am eating, estoy comiendo. I'm not eating, no estoy comiendo. Am I eating? Estoy comiendo. Right? Let's see. She's wearing shoes. Vamos a enfocar en el lenguaje meta del libro. She's wearing boots. Ella está usando zapatos, perdón, shoes. She's wearing shoes. She isn't or she's not wearing shoes. No está usando zapatos. Y dice boots, ok, botas. Ok, y la pregunta, is she wearing boots? Más adelante vendrán las preguntas, pero vamos a ver los tres de un solo, ¿les parece? Positive, negative, and question. So, la fórmula for a positive statement, ojo, for a positive statement, tengo un sujeto, a subject, the verb to be correspondiente a ese sujeto. So, he, she, or it, sería is, okay? He, she, it, is, we, you, they, are, I, am. Okay. And then, the verb with ing. Okay, el verbo con ing. Y luego tengo un complemento. Okay. So this is a positive statement. Repito, sujeto, el verbo to be correspondiente a ese sujeto, el verbo con ing, y luego el complemento. Y eso sería una positiva. So, let's practice. Volunteer, volunteer. Hurry up. She's eating. Oh, today. Good. De un solo, ok. She sería el sujeto. Is, ok. Eating. Repeat. Eating, Kenia. Eating. Uh-huh. Eating. She's eating. Pasta. Pasta, a ok. Pizza. A pizza. Pasta with pizza. Ugh. Okay. She's eating pasta with pizza. That's the positive. Okay. They are studying in the class. They are good. Studying. Repeat. Studying. Studying. In the class. Okay. They are studying in the class. No. Dos ejemplos vamos a hacer por cada uno. Let's go with negative. Ok. Porque les voy a explicar cómo modificar los verbos súper rápido también. Ok. They're studying in the class. Let's go with negative.
Basically, playing I'm sorry? It is not playing video games. Pero it puede un objeto jugar videojuegos. No, no. Tendría que ser he's playing. Salvo que te estés refiriendo al aparato. It's not playing video games. No está reproduciendo. Ojo, no está reproduciendo los videojuegos. It's not playing. O la computadora. It's not playing video games. Se traba todo en la imagen. Ah, cierto, no le traje este video. Okay, it's not playing video games. An example. Good. Pero ¿y ya un entendimos. Animal? Mm-hmm. It's not. It's dogs. No sé cómo sería comiendo su hueso, royendo su hueso. Por ejemplo. Okay. It's not, perdón, it's barking. Okay, it is barking. Digamos, Ernesto. It is barking. Está ladrando loud. It's barking loud. Está ladrando fuerte. Okay. So, sí, sí se puede. Claro que sí. Okay, let's move on. Para que después pueda ver el video de nuevo. Y empezás a practicar. Let's go with negatives. Es la misma estructura. Mira, subject to be. Y repito, como cuando vimos el verbo to be. El 90% de las estructuras gramaticales o tiempo gramaticales tienen un auxiliar. A veces ese auxiliar va a ir en el positivo, no todo el tiempo. Pero cuando va en el negativo, a ese le vas a agregar, siempre va en el negativo, a ese le vas a agregar el not. Mira, to be not, para negar. Ok, now give me an example in negative. Mm-hmm. I am not reading a book or reading books. Good, I am not reading books. I'm not reading books. She isn't cleaning the room. Okay. Okay. He is enrolling with me. He isn't enrolling. Running, good. He isn't running with me. Complemento sería with me. Okay, good. She's reading, okay, reading, cleaning, running with me. Good. Okay, that's negative. Eso es negativo. Para una pregunta. For a closed question, voy a traer el auxiliar en su forma positiva, como el auxiliar es to be, lo voy a traer al principio. ¿Ok? Esto es para hacer una pregunta cerrada, o sea, a la que solo puedo responder sí o no, ahorita. So, solo eso hice, mira, traje el verbo to be al principio. El auxiliar. Ok. Y ya tengo to be subject, verb, ing, and the complement. No se les olvide el question mark. En inglés solo hay un question mark. De una sola vez vamos a ver cómo contesto yo a una pregunta cerrada. ¿Cómo digo sí? No. En inglés. Ok. So si voy a afirmar, digo yes, subject, plus to be. Eso es para afirmar. Yes, I am. Yes, she is. Yes, he is. Yes, they are. Yes, you are. Okay. Para negar, ojo con una manera de escribir esto también. La Y va mayúscula, luego va una coma, luego la inicial del sujeto en mayúscula. Ahorita lo vamos a ver. So, no. Luego voy con el subject. Y usualmente, aquí voy a pasar algo. Voy a abreviar. Voy a contractuar usualmente en la negativa. No. Ok.
el to be va contractuado, ¿ok? Y luego decís otra vez not. So, un ejemplo. Is she driving her car? Excellent. Ok. Verbo to be correspondiente a la tercera persona. Is she. Ernesto, please. She. She. Perfect. Is she driving, decía Ernesto. Driving. ¿De quién es el carro? Her car. Perfect. Is she driving her car? Ok. Si quiero decir afirmativamente que sí, solo voy a decir yes. Yes, she is. She is. Or no, she isn't. Excellent. No. Oh, sorry. No, she isn't. Or she's not. Okay. No, she's not. No, she isn't. Traten de ocupar contracciones en las negativas. Okay. Second example. Someone else. Another example. Are. Am. Is he playing with the ball? I'm sorry. Does he work in school? Metiste does she work? Mm-hmm. José Mario, analiza más la José Mario, analiza más la estructura, analiza más la fórmula e intentar reemplazar partículas de la fórmula, porfa. Are you studying yesterday? Uy, ahí metí pasado. He worked. Permíteme, José Mario, Kenia, are you studying? Yes. Okay. Al bebios de tiempo. Oh, es el presente. Presente continuo, o sea, está pasando ahorita. Are you studying? Uy, me equivoqué. Are you studying? Vamos a ocupar right now. Are you studying right now? Or are you studying now? Are you studying right now? Porque esto ocurre ahorita, right now. Ok, so yes. Ojo, cuando me preguntan con you, contesto con I. Yes, I am. No contractúes en las positivas, las respuestas afirmativas, cortas, no vayas a hacer esto. No se hace. Yes, I'm. Oye, qué feo. Yes, I'm. Mm-mm. No, vas a decir, yes, I am. Ok. So, no. En las negativas sí puedo. No, I'm not. Bien. José Mario, quiero que hagas una oración, José Mario. Seguí la estructura, mira, verbo to be, subject, un sujeto, un verbo con ing y el complemento. Yo te ayudo con el complemento. Ok, is she tall? Ah, pero tall no es un verbo, José Mario. Perdón. No digas perdón, don't worry, estamos aprendiendo, no te preocupes. Ajá, is she... Mira cómo está cada cosa. Ok. Te doy un ejemplo más para que piensen un poco. Con solo decir, is it working all right? A ver. Is it working all right? ¿Está funcionando bien? Is it working all right? Is it working all right? ¿Está funcionando bien? No es que se está trabajando. Is it working all right? ¿Está funcionando? Estoy hablando de un objeto. ¿Eh? El ventilador. Is it working all right? ¿Tu carro? Is it working all right? ¿Está funcionando bien? Yes, it is. Okay. Mayúscula again. Okay. Yes, it is. No, it isn't. Okay. En lo que piensa José Mario, porque quiero que me dé un ejemplo de una pregunta cerrada, okay? Contractions. Ya vimos las contracciones con los sujetos y el verbo to be. Am,
your, his, she's, it's. Faltaría con an, tal vez, no sé si sería an, I sleeping. Correcto. Right now. Uh-huh. Am I? Am I? Okay, uh-huh. Sleeping on my bed? On my bed. Yeah. Am I sleeping on my bed? Yes, I am. Or no? No. Mm-hmm. I am not. I'm not. No, I'm not. Esa podría ser una pregunta retórica para ti mismo, ¿no? Am I sleeping on my bed? Yes, I am. No, I'm not. O estás parafraseándole a alguien que te pregunte, ¿estás durmiendo en tu cama? Is, ¿yo estoy durmiendo en mi cama? Sí. Restaurant. A ver, seguí pensando, José Mario. Verbo, verbo, verbo. Teacher, ¿y se ocupa ING por ser presente? ¿Por qué se ocupa ING? A ver, repito, esto es el presente continuo. Vamos a ver. Ella está comiendo pasta con pizza. Ella no está comiendo pasta con pizza. ¿Está ella comiendo pasta con pizza? El presente continuo es lo que está ocurriendo. Ando, endo, undo. Ahorita. Ok, gracias. Y está. Uh-huh. Claro, está... y quiero aclararle eso a José Mario y a Kenia, a la mayoría. Primer paso para aprender inglés es ubicarte, para aprender cada tiempo gramatical, ubicarte siempre en el tu lenguaje, en el tiempo que estás aplicando. José Mario está pensando en presente. A ver, she's eating pasta with pizza. Ok, si yo quisiese decir en presente eso, no lo hemos visto, pero, ok, ella come pasta con pizza. Rutina, ella come pasta con pizza. She eats pasta with pizza. Presente simple. Ella come pasta con pizza. Ella está comiendo pasta con pizza. Good. Bien. El presente es lo que ocurre normalmente. El presente continuo es lo que está ocurriendo ahorita o en un futuro cercano. Ya veremos poco a poco eso. Are you working on Saturday? Oye, are you working on Saturday? Ok. Are they, voy a decir day porque no se ocupa de day. Are they working, sorry, on Saturday? ¿Están trabajando el sábado? ¿O trabajan el sábado? O tal vez otra con they, are they swimming on the pool? Ajá, ahora eso no sería futuro. Estás preguntando si ahorita ya están nadando en la piscina. Are they swimming in the pool? Uh-huh. Correct. Are they working on Saturday? Yes, they are. No, they aren't. Okay. Bien, decía contractions con el verbo to be, ya lo vimos. Let's talk about contractions en negativo y de forma negativa, ¿ok? De forma negativa siempre vas a tener tres opciones, ¿ok? Para la primera persona sería I am not, ¿ok? O I'm not. Ojo, not, no es not. Not. I am not. I'm not. Ok. Vamos con you. Teacher. Uh-huh. Una pregunta. Nosotros estamos en un restaurante. Y para decir, ¿cómo sería? ¿Ella está comiendo o ella come? ¿Cómo nos referíamos? En el tiempo gramatical que estamos viendo es ella está comiendo.
Okay. Si quieres decir que ella come o no come X cosa, eso es presente simple. Porque estás generalizando, ¿ok? Y lo veremos después. She doesn't eat peanuts, por ejemplo. Ella no come cacahuates, maní. Ella no come maní. She doesn't eat peanuts. Es alérgica. She is allergic. ¿Ok? Digo, ella está pidiendo la orden. ¿Ok? Her son is requesting the food. Her son is ordering. Vaya, hoy sí. Ya te ubicaste, José Mario. Her son is ordering. Su hijo está ordenando. Her son sería el sujeto. Ojo con esto. Buena, José Mario. Her son. Posesivo, her. Son. Sigo hablando del hijo, no de ella. Ojo con eso en los exámenes. Her son. Él is ordering. Verbo to be, verbo en ing. Su hijo está ordenando. Got it? ¿Sí me entendieron? No. Yes. Yes. Bien, a este punto, chicos, les estoy haciendo esto así para que ustedes simplemente 40%. Vayan reemplazando objetos dentro de esta fórmula. Vuelvan a ver el video, reemplacen objetos, otro sujeto, otro verbo to be, otro verbo con ing. Ya les voy a enviar el listado de verbos. Ok, let's continue. Decía, ¿cómo contractúo en las negativas? I am not, I'm not. Solo tengo dos opciones. You are not, you aren't, o you're not. Ok. Let's go with the third person. Vamos a hablar de una tercera persona. She is not. Okay. She isn't. Okay. O she's not. Okay. Fíjense bien cómo está contractado eso. Y con, ya está. Am, are, is. Esas son las opciones, ¿no? Del verbo to be. M is, I'm sorry, M, R, is. M, R, is, M, is, R. O sea que si es she, si es he, sería acá. Si es it, sería acá. It is not, it isn't, it's not. He is not, he isn't, he's not. Okay? They are not, they aren't, they're not. We are not. We aren't. We're not. Questions? Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, please. Pero es respecto a un verbo. Bueno, son tres verbos. Ride a bike, driven a bike, y biking. Oh my God. Ahorita, one second, let me send this to your WhatsApp really quick. Where is your WhatsApp? I cannot find it. There it is. Okay. Good. So, again, Sarai, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Good, so you said ride a bike. Okay, you said ride a bike. Mm-hmm. Riding a bike. Driving a bike. Oh, driving a bike. Okay, así? Biking. Oh, biking. Sí. Corregime si está bien. No, está mal. No, está mal. Ahí es. Ahí. Uh-huh. Ok. Good. Eso está correcto. To ride a bike. Riding a bike. Eso estaría incorrecto. Porque ride es montar.
y tú montas una bicicleta o un caballo. Which is good. Una moto, una bicicleta, un caballo. You ride a bike. Pero no puedes conducir una bicicleta. Ok. No en inglés, por lo menos. Ok. Good. Entonces, ride a bike, presente simple. Riding a bike. Ok. Ay, perdón. Riding a bike. I am riding a bike. Esto sería presente continuo, lo que estamos viendo. Ok. I'm riding a bike. Y biking sería el gerundio de una manera que exprese un hobby. Ok. Luego lo veremos. I like biking. I like biking. I like playing the guitar. I like singing karaoke. Ok. Los hobbies se dicen con gerundio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ok. Puede que escuchen esa palabra. Gerund. Gerund, gerundio. Puede que escuchen el nombre real, que es el present participle of the verb. The present participle. El presente participio del verbo. Ando endo undo, ¿ok? So if I say, si te digo escribir, ¿cómo sería el presente participio en español? Escribiendo. Mm-hmm. Very good. Hablar. Hablando. Hablando. Saltar. Saltando. 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 Etcétera. So, tengo 4 minutos. Ni tomen nota, vean el video de nuevo, ¿ok? Rule number one. Si el verbo termina en una E silenciosa, ¿ok? You remove the E. And add ing. For example, drive. And you say driving. Mm-hmm. Okay. Break. Okay. You say breaking. Breaking bad. Mm-hmm. For example. Good. Si la E es muda. Drive, break. Se me ocurre otro verbo ahorita. Vayan pensando en verbos que terminen en E. Y que sea muda la E. Ok. Súper rápido. Rule two. Sorry. Leave. Oh, good. Thank you. Leave. Cierto, leave. Ok, al verbo leave le quito la E también y digo living. Ya le voy a enviar un cuadrito con estas reglas en inglés. Rule number two. If the verb is a one syllable, no unido, is a one syllable, si el verbo es monosílabo, duplicas la última consonante y agregas ing. For example, add. Ah, perdón, perdón. No. Estoy diciendo. For example, it's one syllable, consonant, vowel, consonant. Ok, consonante, vocal, consonante. Lo mismo que el español. Consonant, vowel, consonant. Duplicas la última consonante y agregas ing. For example. Swing, swimming. Ya vamos a llegar ahí. Ese no es, bueno, sí, es monosílabo, pero es más complejo. Let's go. Vamos con uno más simple. Cut. You say cutting. Mira, consonante, vocal, consonante.
Ok. Vamos a ocupar el ejemplo de Ernesto. Ayúdenme, chicos. Ok. So, tengo el verbo swim. Y en inglés vas a ver que hay más de dos consonantes a veces en los verbos. Más de dos consonantes que prácticamente forman una sola. Swim. Recuerden que las consonantes están acompañadas de un sonido vocal. Y eso produce una sílaba. La sílaba está compuesta por consonante vocal. El sonido vocal es el que buscas. En este ejemplo, yes, duplicas la M, aunque se vea raro. Swimming. Dream. Dream. Ahí no se cumple la regla de consonante no, vocal. Bueno, ajá. No, pero drink. Oh, drink. Veamos. Drink. ¿Se cumple consonante vocal consonante? Tengo vocal consonante. Perdón. Ajá, vocal consonante consonante. No se aplicaría la regla. Buena. A pesar de que es monosílabo, Ernesto. Muy bien. Ajá. Room. Run. Excelente. Consonante, vocal, consonante. Entonces sí. Running. Ojo, se dice run, running. Si a un americano le decís, I'm running, te va a oler. Y en play, la Y cuenta como... La consonante. Y, la Y se cuenta como vocal. Ahorita vamos a ver eso. Como vocal. Okay. Yes. Rule 3. Okay. If a verb ends in consonant, consonant plus Y, we remove the Y and add ing instead. Si un verbo termina con consonante Y, quitamos la Y y agregamos ing. Aquí se pueden sacar un montón de ejemplos. Ojo, consonante Y. So if you say, how do you say this? Cry. You say crying. Uy, qué feo usted, esto no era, apérense. No, me estoy equivocando, esa es regla del presente simple. No me hagan caso, no me hagan caso. Erase and rewind. Perdón. Mis cebolas. Eso no aplica, eso es para el presente simple. Oh my God, qué vergüenza. Sorry, guys. Lo que decía Katia. Aquí la 3 es que for all. No. Vamos a agregar la 3 acá. For all other verbs, just add ing. Que esa tiene que ser la última regla. Ok. La tercera regla es two syllable verbs with the stress on the last syllable ending in consonant vocal, consonant vowel consonant, double the last consonant and add ing. Vaya, esta es como la más compleja, mira. Verbo de dos sílabas con el estrés en la última sílaba. ¿Okay? Y esa última sílaba tiene que cumplir con el consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces duplicas la última consonante y agregas ing. For example, begin. My God. Ok. For example, begin. Ok. El estrés está en begin. 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 Ese es el estrés. Begin. Entonces, beginning. Ok, tiene que estar relacionado al anterior, solo que antes tenías monosílabos, consonante, vocal, consonante, ahora tenés de dos sílabos a más, pero la segunda sílaba, la última sílaba está estresada. Ok. Another example.
Okay. Regret. No es consonante, vocal consonante. Mira, Kenia, esto, a esto me refiero con Tatiana. Consonante, vocal, consonante. Ojo, repito, consonante, vocal, consonante. Entonces, y el estrés está en esta sílaba. ¿Cuántas sílabas hay en esa palabra? Todos, Ernesto, todos. Lamentar. Regret. Hay dos sílabas, ¿verdad? Gracias. Regret. Y el estrés está acá. Regret. Entonces, aplico la regla. Digo, regretting. Esto es como lo más complejo. Ya verán el cuadro que les voy a enviar. Y la regla número 4 dice que if a verb ends in IE, okay, in IE, replace ese IE with a Y and add ING. Solo son dos o tres, okay. Lie, ¿qué quiere decir lie? Mentir. Mentir. Ok, y la otra es tie. What is the meaning of tie? What is the meaning of tie? Amarrar. Amarrando. Y así lo dejemos. Dejémoslo. Como regla general, for other verbs, just add ing. Entonces, para todos los demás verbos, como decía Kenia, que ahí fue donde me perdí, me confundí. Ok, solo agregas ing. Play. Playing. Cry, decía yo. Crying. Try. Trying. Ok. Hubo un verbo que a mí sí me confundió cuando estaba aprendiendo y era, ¿qué pasa si tiene dos E? El verbo. Ajá. What do you do? ¿Qué haces si tiene dos es el verbo? Come on, guys. Guess. No aplica la regla 4. La regla 4. Let's see. No porque termina en IE. Esa es la regla 4. Que no se cambia totalmente y es suave. No sé cómo se pronuncia. Se lo voy a decir. Solo agregas la ing. Ok. See, seeing, ver, viendo. Ok. Flee, huir. Lo mismo, huyendo. Fleeing, escapar, perdón, escapando. Por si les surge ese inquietud. De nuevo, watch the video. Ok. Vean el video. Y revisen bien esto. Ahorita se lo voy a enviar al chat y les voy a enviar el grupo y el listado de verbos para que ustedes puedan practicar en su casita, ¿ok? Que bastante, ¿eh? Pero es nuestra primera regla, nuestro primer tiempo gramatical. Hay que equivocarse para aprender, ¿o no? Right? Good. So, equivoquémonos un montón y me hacen preguntas. Estoy a sus órdenes, chicos. Perdón si me tardo un poco para contestar, pero no se preocupen, aquí estoy. Para el que quiera aprender, hagan su tarea. Ok. Bien, necesito que me encienda la cámara, ya terminamos. Turn on your camera, please, please, please. Teacher, yo necesito. Teacher, una pregunta. Ernesto, espérame, José Mario. ¿Ernesto? Sí, de que yo envié ya la ficha para el siguiente módulo, pero no sé de qué otra vez me volvieron a mandar el mensaje y ya había confirmado y hace como 3 días mandé el correo y hasta les dejé el mensaje ahí que hasta lo ya lo escalé, ya lo escalé la situación, de hecho, pero no sé por qué no lo han contestado. Ahorita que yo termine me comunico con la encargada de eso, ¿ok? José Mario, con lo del curso, bueno, ya lo terminé todo, hasta el examen, todo.
Y allí ya no hay nada que hacer otra vez. Good job. Bien, José Mario. Vamos a hacer todo en la plataforma también, es importante. ¿Eh? Bien, enciéndanme sus cámaras, porfa, se nos acabó el tiempo. Ok, good, ready, smile. Good, José Mario, Laura Carolina. Ok, smile, there you go. Whiskey. Whiskey, thank you. Va una, give me 1 second. Let's go with the second one, sorry. Ok, smile. Thank you. Okay. Good, guys. Let's check your attendance. Sigo su nombre. Se puede retirar si gusta. José Mario Hernández Santos. Present. Thank you. José David Hernández Hernández. No. Okay. Karen Astrid Luna Portillo. Okay. Karen Stephanie Arguete Escobar. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you. Katiana María López Arteaga. Thank you. Katiana. Present. Thank Present. You. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Laura, I'm sorry, Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank Present. You. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Present, teacher. Thank you. Nathalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Pamela Nicole, Raquel Saraí Sánchez Barahona, Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Okay. Roxana Yamilet Zelaya. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Excellent, gracias. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Hey. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Excellent. Okay, guys. I'll see you on Monday. See you on Monday. Bye-bye. Bye-bye.